A ver, por ahí. ¡Aló! ¡Aló! Hola, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cómo le va a usted? Bien, ¿hablo con la Isa o con la María? Con ambas. Pero, amigo, partió mal, mira. Ah, no es uno de los reales. No, no nos reconoce. No. Es que lo voy manejando, perdón. Ya, está bien. Ya, auditor. Cuénteme, ¿usted está bloqueado de WhatsApp? Sí, mira, te cuento. No, pero espérate. Anota ahí. Sí, pero espérate. Anota un poco ansioso. Espérate, güey. Un poco, bastante ansioso. Lo come la ansiedad. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Cristian Soto. Cristian Soto, ya. Ansiedad. Ya, listo. Ya, perfecto. Cristian Soto, cuéntame un poquito más de ti, qué así, de dónde nos estás llamando, etcétera. Ya me estoy llamando de mi auto, voy en la carretera, lo más probable que mis compañeros estén ahí, trabajo en un CESFAM, en un centro de salud. Trabajo en salud. Ya. Y en esta hora siempre colocan a ustedes para los exámenes de sangre, exámenes de orina. Así que un saludo a todos mis compañeros que están escuchando. No va a probarle que cuando llegue la pega ponga la boleta, pero está bien. En ese fan nos hacen la pata. Ya, perfecto. ¿Qué más? César, cuéntame tú, ¿quién te bloqueó? Los par de guatones. Anota, los par de guatones. ¿Cuando estaba el Víctor Aranda o no? Sí, cuando estaba el Víctor. ¿Y quién cree usted que lo bloqueó? ¿El Víctor o el Osvaldo? No, el Víctor. El difunto. Claro. Anota, amiga. El finado lo bloqueó el año pasado. Ya, Cristian, cuéntenos su situación, por favor, para que estemos anotando aquí. Ya, mira, venía de buscar a mi hijo fin de semana, un viernes. Ya. Y veníamos muy entusiasmados. Yo venía contando que yo en la mañana le mandaba saludos a través de Lika. Ya. En el programa de Lika le mandaba saludos a él, escribí, se lo grababa y se lo mostraba. Venía escuchando los audios que yo grababa con el Lika, que le mandaba saludos. Y mi hijo, en un momento yo dejé comprarle algo, no me acuerdo qué, una copa. Y él quiso llamar al par de guatones para mandarme un saludo a mí. Ya. Pero lo llamó por WhatsApp. Ya. Y ahí cometió el error. Te bloquearon por llamar por WhatsApp. Sí, por eso. Voy a poner un antecedente. Eran bien desgraciados. Sí, el Víctor sobre todo. No te metáis con el Víctor, porque el Víctor no está para defenderse, amigo. No se habla de la gente que no se puede defender. No. No tiene criterio. Ya, entonces hemos resumen. Cristian Soto dice que trabaja en un CESFAM. Ya, no hace la pata constantemente, que nos escuchan todo el día. Ya. Sigue haciendo la pata. Dice que lo bloquearon los par de guatones, el Víctor Aranda. Aranda no se puede defender al respecto. Maletero. Dijo que el difunto era bien cuático. Y más encima le está echando la culpa a su hijo. A través del WhatsApp, Carolina. WhatsApp más 569-6245-8214. Los auditores dicen: ¿desbloqueado o bloqueado? Vamos a ver qué dice el público. Señoras y señores, a ver. No hay mano con el Víctor, no, loco. No, dicen que no, por aquí. No, a ver. Acá. Bloqueado, ya que los se fueron, atienden mal, que vengo a sacar ahora para mañana. No. Bloqueado, porque si su hijo cometió un error, él como padre tiene que responder. Bloqueado. Sí, desbloqueé la chiquilla. Puede que haya pasado así. Desbloquéelo, dice la Evelyn. ¿Bloqueado o desbloqueado? La Evelyn le creyó. A ver. ¿Usted le cree o no le cree? Que vaya a bailar al CESFAM nomás. No, que son malos. A ver. Aló. Maletero y sapo. Bloqueado. La gente, ¿cómo se llama? No, se llama por WhatsApp. Los van a bloquear, los dijeron. Mentiroso, bloqueado. Sí, dijo no cachar. Bloqueado, dicen por aquí, a ver. No lo desbloqueé, no le creo nada. No le cree, mira. Cristian, la gente no te cree. No, Cristian,
¿Algo así? Hermano, echó al agua al bitoco. Echó al agua al bitoco, a ver. Oye, yo le creo, chiquillo. Mira, acá le creo. Yo de verdad le creo. Si de repente uno mismo también se equivoca y marca el WhatsApp para llamar, po. Mira. Yo lo apoyo. Ella lo apoya, mira. A ver, Cristian. A ver, Cristian, atención. Juégatela por última vez. Lo último. Diga algo más en su defensa, mira. Sí. A ver. No, yo el Víctor y Orlando lo hago, siempre lo escucho porque la del taco, yo salgo a la y me dolió mucho ese video. En verdad fue parte de broma, pero y también asumí que me haya bloqueado. Si mi hijo que era chico quería mandarme un mensaje y la él pena. Simplemente como estábamos los audios, como estábamos en el WhatsApp en los audios, en el Carolina, en el WhatsApp, él pescó y llamó de ahí. Entonces ya. Después yo me di cuenta al tiempo, es poco. Al otro día en verdad. Víctima. Mira, le puse antecedente víctima. Y más encima se dio cuenta el otro día. Nada que ver. Al WhatsApp. WhatsApp. Más 569-6245-8214. Igual da pena. Igual le gustaría mandar a un con nosotros. Igual da pena. Dijo ahí la vi. A ver. No, bloqueado. Porque se está haciendo el víctima. A ver. No. Está mintiendo. Ahí cambió la versión. Dijo que se dio cuenta el tiempo y después que ayer. No cuadra. Ya te está desbloqueado y está diciendo que no desbloqueen algo. No, porque con el tiempo que día siempre desbloqueo, pero nunca conseguí que ustedes me contestaran. Llevo un año bloqueado. Desbloqueado, este opina que lo desbloqueen. Este opina que lo desbloqueen. A ver. ¡Ven! Ya. A ver, ¿qué opináis, Serafini? Ya cumplió su condena, dice la amiga. A ver, los últimos auditores. Es que ellos mandan, nosotros no mandamos aquí, po. Sí, lo último, a ver. Desbloqueé. Ya, que lo desbloqueemos, dice. Sensibilizaste, a ver. Libertad para los bloqueados. Libertad para los bloqueados, ya. El veredicto. A esta hora de la tarde. O sea, de la mañana. No tengo que decir más eso, Isa, recuérdame. No tengo que hablar más de la hora yo. En la mañana, ya. El veredicto, ¿lo das tú, lo doy yo o lo da un auditor? Un auditor. Lo da un auditor. Un auditor, sí. Aquí. Dale. A ver, un auditor. Uno al azar, que elija. Al azar, este es el que define todo. Depende del azar, dale. Sí, la suerte, ojalá esté conmigo. Este es el que define todo. A ver. Que vaya a bailar al Cefán nomás. No. Libertad para los bloqueados. Pero ¿cómo? Libertad, me perdí. A ver, ya. A ver, él quiere, bueno, que lo desbloqueo. Siendo las 7:52, desbloqueamos al amigo. ¡Ah! ¡Ya! ¡Desbloqueamos!